Y con esta energía, con esta maravillosa música, comenzamos, mejor dicho, un nuevo vídeo Linuxero. ¿Qué tal? Buenos días, buen sábado, soy Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Y bueno, aquí me tenéis delante de otra distro Linuxera, concretamente de Anarchy. Al principio yo decía Anarchy, pero luego lo puse en Google Translator y vi que se decía Anarchy, hay que ser un poquito, ¿no? Bueno, fuera tonterías. Anarchy Linux, ya sabéis que es un proyecto, digamos que es como una especie de distro instalador. Es un instalador para tener Arch de manera sencilla, de manera humana, de manera simple, de manera rápida, sin pasar por el, entre comillas, las penurias que hay que pasar para instalar una Arch original. Vuelvo a repetir lo de las penurias, entre comillas. Ojo, yo instalaba en mis tiempos Yo instalaba en mis tiempos Arch Linux, pero cuando era joven, impulsivo y valiente. Ya no. Ni soy joven, ni impulsivo, ni valiente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el fin de semana? Espero que todo vaya bien. Anarchy Linux acaba de presentar nueva ISO de instalación, concretamente la versión 1.0.3. Ha sido lanzada, ¿cómo se dice? Lanzada, ha sido lanzada, la lanzaron y a saber tú dónde ha pegado, ¿no? Bueno, ha sido lanzada el día 6 de mayo, es decir, hace 5 días, como otro que dice. Versión 1.0.3, nueva imagen de instalación, nueva instantánea de instalación. Y bueno, yo me he dicho, qué bueno que viniste, ¿no? Qué bueno que vamos a probarla, ¿no? A ver, porque no la he probado todavía, no la he instalado. La he iniciado en una VirtualBox. Ojo, no la he podido poner a pantalla completa. Está así, como está, porque es la instalación mínima. Anarchy ha lanzado lo que sería la instalación minimal, ¿no? La instalación CLI, que se llama. Pronto dicen, comentan ellos en su página que bueno, que pronto lanzarán la imagen de instalación con GUI, ¿no? En formato de interfaz gráfica. Recordáis que antiguamente, pues había una imagen de instalación que iniciaba con el escritorio XFCE del ratoncito, como dicen algunos compañeros, XFCE. No, así que bueno, vamos al lío. Anarchy 1.0.3, nueva imagen de instalación. Dicen que viene con algunos cambios, pequeños cambitos en el instalador. Vamos a verlo en directo con todos vosotros. No sé cómo, lo que va a salir de aquí. Así que yo voy a descubrir si hay algún pequeño cambio. Lo voy a descubrir al mismo tiempo que vosotros y vosotras. Tum, tum, tum. Bueno, vamos al lío que se va el tío. Al día de Montepío, que se van dos, el día y el sol. Ya sabéis, anarchylinux.org, la página oficial, anarchylinux.org, que antes llevaba un guión, ahora se lo han quitado. Vamos a comenzar el instalador. Nos encontramos una vez que lo grabamos en un pendrive, en un disco, en un DVD, o lo iniciamos en una máquina virtual, nos sale esta pantalla, y bueno, vamos a decirle que inicie Anarchy Linux en 64 bits. Ya no hay, creo, versión de 32.000, entonces le damos a OK y ya está. Aunque los repositorios sí creo que son compatibles con aplicaciones 32 bits, pero lo que... Bueno, la imagen ISO para instalar es de 64 bits. Estas consejitas de VirtualBox no me gustan, no sé cómo se quitan, siempre me salen por ahí. Bueno, esto está iniciando, esto está arrancando, vemos ahí el log de arranque, el log de sistema, todas las cosas que está haciendo SystemD. Y nos encontramos la típica, maravillosa, auténtica belleza de pantalla de inicio de Anarchy Linux en colores muy diversos. Bueno, welcome to Anarchy Linux. La revolución está aquí. The revolution is start here. Qué bien se habla inglés, ¿no? Y bueno, pues ahí nos da una serie de opciones, como veis, enumeradas de la 1 a la 6. Pues si queremos iniciar el instalador, actualizar Anarchy, etcétera. Vamos a iniciar el instalador. Yo creo que hay que poner el número 1, ¿no? Creo, ¿no? Entonces vamos a poner el número 1. Y damos a intro. Oh, ahí está. Tenemos varios idiomas donde elegir. Qué pena que no se vea a pantalla completa, siento. Pero bueno, no puedo hacer otra cosa en una virtual. Spanish, aquí está. Spanish, no. He elegido Spanish. Español, sí. Ok, le damos OK. Bienvenido al instalador de Anarchy. ¿Te gustaría empezar con el proceso de instalación? Claro que sí, guapi. Lo damos así. Intro. Actualiza la lista de réplicas o de mirror. Descargar y seleccionar réplicas, editar la lista o saltar. Le voy a elegir la,
la predeterminada que es descargar y seleccionar réplicas, ¿ok? Selecciona el código de tu país. El código fuente. Bueno, vamos a buscar es, ¿no? De España, de español. Spain. Es de Spain. Ok, le damos a intro. Recibiendo la misa de selección, por favor, esperar mientras seleccionamos las réplicas de manera automática con Pac-Man. Haciendo todos sus test correspondientes. Y bueno, ahora que selecciona el idioma de tu teclado. Si dudas, selecciona la opción por defecto. Como yo no dudo, porque ante la duda ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Pues elegir nuestro teclado. Es de Spanish. Es de Spanish, ¿ok? Por favor, selecciona tu localización deseada. Mi localización, pues me gustaría estar en Tokio ahora mismo, ¿no? Sería mi localización deseada. Pero como entiendo que se refiere a al teclado, pues vamos a esto, a elegir ESUTF8 de español, ¿no? Ok. Por favor, introduce tu zona horaria. Yo estoy en Europa, Madrid, Andalucía. Andalucía, Bueno, vamos a elegir dónde estás, que no te veo. Europa, dentro de Europa picamos, los que estemos aquí, evidentemente. Y vamos a buscar Madrid, que sería mi zona horaria, ¿no? Nos regimos por la hora de Madrid menos Canarias, que tiene una hora menos. Ok. Selecciona el método de particionado que deseas. Nota, diseñado automático, formateará el disco, seleccionado, particionado. Voy a elegir el particionado automáticamente, físicamente, cobarde, del disco, porque hacer partición aquí se nos iría media mañana. Bueno, particionar automáticamente el disco, le doy a OK. Lo siguiente que me dice, particionar automáticamente el disco, selecciona un disco donde instalar Anarchy Linux, nota tal y cual, en SDA 2020, los 29,3 GB que le he dado la partición de VirtualBox, que el primero ya sabéis que se nombra como SDA, está nombrado, está marcado, le doy a OK, nuevamente a intro. Selecciona tu sistema de archivos deseado, S4, yo siempre, últimamente siempre he estado en S4, hice mi espinito en XFS, antiguamente, en BTRFS. Ojo, que se me va el aliento. Bueno, S4, le damos a aceptar. ¿Te gustaría crear un espacio swap de intercambio de memoria swap? Sí. Recomendado desde 512 y 1024. Yo digo que sí, luego elegiremos la cantidad. Digo que sí, vamos a elegir aquí 1024, ¿no? Bueno, 1024 para no quedarnos un poquito cortitos. Yo creo que hay que poner una M de atrás o no, ya no lo sé. M, 1024 megas, porque pone aquí agrega el tamaño M para megas o G para gigas. 1024 megas, le doy OK. ¿Te gustaría usar el particionado GPT? No. En máquinas que Wi-Fi modernas, tal y cual que uséis Wi-Fi, si es conveniente usar GPT, pero si usáis BIOS normal y corriente o BIOS legacy, que se dice ahora los modernos, pues no. Tabla particionada de GUI, no. GUI o GIT, como se pronuncie. Peligro, danger, borrarás toda la información del disco. Te da un resumen de lo que hemos hecho y con los cursores me voy, con los cursores del teclado, los botoncitos, me voy a aplicar cambios y ya está. Es decir, que me va a montar todo en la partición raíz en SDA y la partición swap no va a hacer más particiones. Ya sabéis que la home o nuestro directorio personal, al hacer solamente una partición, está dentro de la raíz, no pasa absolutamente nada, simplemente es como la información. Le damos a aplicar cambios y ya está formateando pues el tema este muy rápidamente, como siempre, todo en Arch Linux, que ya sabéis que Arch Linux es una auténtica maravilla. Bueno, selecciona tu opción de instalación deseada. Para instalación rápida, selecciona Anarchy Desktop, escritorio o Anarchy Server, servidor. Para opciones de instalación avanzadas, selecciona Anarchy Advanced, avanzado, ¿no? Esto es una maravilla de instalador, te pone aquí toda la traducción completa. Esto es una auténtica virguería, esto no hay en ningún otro sitio, caballeros. Llévese ya. Yo voy a elegir Anarchy Desktop, escritorio. Y dentro de Anarchy, vamos a ver qué hay más por aquí. Tenemos, fijaros, tenemos server LTS avanzado, LTS desktop y LTS normal. Yo elegí el normal. LTS supongo yo que es porque te pondrá el kernel LTS. Anarchy desktop normal, le doy a intro. Y dentro de Anarchy normal,
Yo voy a elegir XFCE4. Que es, a mí en el XFC de Anarchy me gusta bastante, así que voy a elegir. Pero tenéis Bougie, Cinnamon, Genome, OpenBox XFCE4. Entonces yo creo que para elegir, si los que queráis, por ejemplo, Plasma, teníais que haber elegido avanzada en el paso anterior. Este, al elegir, a ver si me aclaro, te da una serie de escritorios preconfigurados, precargados con una serie de cosas que ellos ya te dan preconfiguradas, ¿no? Entonces, por eso, Bougie, Cinnamon, Genome, OpenBox, normalmente, escritorio Genome. Escritorio Genome, no. Si eliges Plasma, te da un escritorio vanilla, lo que suele decir virgen, ¿no? Entonces, eso, para los que queráis Plasma, en la pantalla anterior, elegir avanzado. Yo voy a elegir XFCE4 también por el tiempo de instalación, que será menor que otros escritores como Genome, por ejemplo. Le doy a hecho, marcando XFCE4, le doy a intro. Y ahora configura el nombre de tu equipo. Pues yo voy a dejarlo como está, ¿no? Anarchy, ok. Por favor, introduce una nueva contraseña de acceso para el usuario root. Root. Vamos a elegir para el usuario root. Taca, taca. Una contraseña para nuestro usuario root. Le damos a aceptar. Nuevamente la contraseña para el usuario root. Ya sabéis que es el usuario administrador todopoderoso. Le damos a intro nuevamente. Y ahora agregar o editar cuentas de usuario. ¿Añadir usuario? Pues claro que sí. Vamos a añadir un usuario. Estando marcado la opción parpadeante de nuevo usuario, parpadeando, pues le damos a intro. Y nombre de usuario, yo. Doy OK. Escribe tu nombre completo. Yo siempre pongo en el mío. Yo en mayúsculas. No, en la primera. Las otras no. Es decir, mi nombre de usuario sería yo en minúsculas y la nombre de usuario sería yo normal, pero la primera en... Bueno, yo nunca normal. Yo la primera Y en mayúscula. Y no, pongo Fernanda. Simplemente yo ya está. Le doy OK. Ahora la contraseña para el usuario que acabo de crear, para mi usuario yo, que es distinto al usuario administrador root, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a ponerle una contraseña. Damos intro, distinta a la otra, ¿eh? Ok. Esta es la contraseña de usuario, normal. Y bueno, está encriptando mi contraseña. Está metiéndolo dentro de una cripta. Añadir usuario. Habilitar privilegios de sudo para YoYo. Pues evidentemente sí, porque podemos hacer labores de administración como el usuario root, simplemente usando sudo, ¿no? Así que estando marcado sí, le doy a intro. Y ahora, agregar o editar más usuarios. No, yo ya he terminado, entonces con los botones de dirección en el teclado me muevo hacia la opción hecho. Le doy a intro. ¿Te gustaría instalar algo software común? Algún. Ojo el que se haya traducido este. ¿Te gustaría instalar algo? O algo de software común. Algo. Bueno, selecciona sí para una lista de software adicional. Voy a marcar sí simplemente para enseñaros cómo es, pero... si no, pues marcaría no, pues para ir más rápido. Le digo que sí y voy a marcar, por ejemplo, el Firefox en internet. Y ya está. Imprescindible Firefox, a pesar del fallo de las extensiones. Para elegir, una vez estando en el programa, para marcarlo, barra espaciadora para que se ponga un asterisco. ¿Ok? Ya está. Barra espaciadora, asterisco. Y le doy a intro. Por favor, espera. ¿Qué dice mi amigo Matías? Bueno, instalar programas. Añadir la siguiente lista de programas al listado de instalación. Número de paquetes 2, que vamos a crear Firefox seguramente, y el paquete de idioma Firefox I18NSS, que es el paquete de idioma español de España. Y ya está. Le doy a añadir. Estoy conforme con lo que acabo de añadir, pues le doy a añadir y le doy a... Bueno, estando marcado añadir, le doy a intro. Y ya está, ya no voy a instalar más. Sí, aquí cada uno, no os aconsejo marcar muchas cosas porque algunas veces da fallos. Simplemente marcar o nada o lo imprescindible, como ha hecho yo en Firefox, y lo demás post instalación. Lo demás lo podéis instalar post instalación. Y ya está. Así que bueno, ese es mi consejo del día, Luis Fernández. Ya no voy a marcar más programas para instalar, simplemente me muevo hacia instalar con la flecha de dirección y le pulso intro. Por favor, espera mientras... Uy, que no me ha dado tiempo a leer. Bueno, la lista de todo lo que va a instalar, XFCE, más lo que yo le he marcado, 621 megas, 612, perdón,
que no voy a ni escupir. Tiempo estimado desde 7 minutos, velocidad tal y cual, 3,18 megas por segundo. Te ha calculado la velocidad, es decir, antes de comenzar la instalación. Esto es antes de que maravilla. Bueno, vamos a darle a instalar, intro. Y aquí tenemos maravillosamente la instalación. Esta fantástica maravilla auténtica de la ingeniería moderna, como es Anarchy, basada en ARC. Es decir, un instalador gráfico en este momento, lo que estamos viendo. Señores, señoras, señoritas, señoritos. Un instalador gráfico para instalar ARC Linux de una manera fiestera, de una manera alegre, de una manera... Que estoy escuchando yo ahora el subidillo este y me está molando mucho, ¿eh? Diréis, bueno, y siempre pone la misma... Sí, es que le he puesto un bucle. Le he puesto un bucle para que se repita, para no estar pendiente de la tabla buscando canciones, ¿no? Y no me he hecho ninguna lista de reproducción, la he puesto simplemente en bucle la misma y ya está. Y diréis, y bueno, ¿y cómo encuentra esta maravillosa auténtica música? SoundCloud, soundcloud.com, pone Free Copyright Music en el cuadro buscar. Free Copyright Music, yo en este momento estoy desde el iPad, pues con la aplicación de SoundCloud, la aplicación para iOS, también está para Android, evidentemente. Y bueno, le ponéis Free Copyright Music, os saldrá un listado extenso de música que no tiene copyright, que de uso libre, Creative Commons, etc. Buscas la que te guste, le das a, si es como yo, para meterla en directo vía mesa de mezcla al mismo tiempo que estoy grabando el vídeo, no la meto luego en edición, le ponéis en bucle o hacéis una lista de reproducción y luego pues ya le das al play y la tienes de fondo mientras estás haciendo un vídeo tutorial de cómo instalar Anarchy 1.0.3. Y ya está, así de fácil, así de simple, así son las cosas y así se las hemos contado. Bueno, instalando 26-27% Anarchy Linux, la forma rápida de tener ARC. Ya sabéis que antes Anarchy me metía un repositorio propio con paquetes propios, configuraciones propias. Actualmente ya no hace eso, mete solamente los repositorios de ARC. Hay para la gente, alguna gente de Antargos, que Antargos y Anarchy es similar, sí y no. Pues similar a que las dos son ARC de manera directa, no como Manjaro. Pero bueno, alguna gente que no ha podido porque el instalador de Antargo CLI le da errores por aquí, errores por allá, pues te puedes instalar Anarchy, si ves imposible ya que Antargo se te ha atravesado. Te puedes instalar Anarchy y luego meterle los repositorios de Antargo, que es muy fácil, en el pacmat.conf. Y Antargo si tiene en su repositorio, creo que el escritorio Mate completo, y muchos paquetes propios, ¿no? Aparte de los repositorios directos de ARC Linux, ¿no? Es decir, que si tienes Antargos y tienes Anarchy, tienes ARC. Porque Antargos y Anarchy son ARC. Y ya está. Y es muy, 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 muy sencillo, ¿no? Y muy fácil. Esperamos que pronto los chicos de Anarchy puedan tener listo el instalador con interfaz gráfica. Ya sabéis que podéis apoyar el proyecto, acepta donaciones en anarchylinux.org. Al lado derecho tiene un botón para donaciones con las cosas más comunes, ¿no? Bueno, tarjetas, PayPal, no sé si tiene uno. Vamos a dejarme que mire. anarchylinux.org. Aquí estamos. Donaciones. Voy a entrar aquí a la página. Sí tiene PayPal. Se me acaba de al pulsarle al este, como se llame, se me acaba de abrir PayPal. Pues ya sabéis, podéis donar con PayPal, podéis donar con tarjeta Visa, con Mastercard y otras dos cositas pequeñitas, muy pequeñitas, dos iconos que no adivino de qué son, pero bueno, pues ya no veo menos que traer un burro de cerca. así que bueno. Y, por ejemplo, este maravilloso instalador de Anarchy soporta muchos lenguajes. Inglés, búlgaro, alemán, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, ma que cosa fácil de dame una pizza de peperoni. Estoy diciendo con la mano así, porque todos cuando imitamos el italiano hacemos con la mano así, como si estuviéramos pidiendo pasta en un restaurante italiano. Lo que hemos visto siempre en la tele,
lo que me han enseñado. Lituano, polaco, portugués, brasileño, portugués, rumano, ruso, sueco y español. Que es auténtica. Le falta el andaluz. Dice, Quillo, vamos a hacer una partición aquí, ¿no? Ojo, vamos a vernos primero en la Cruz Campo, en el bar. Pues ya está, eso sería andaluz. Le falta el andaluz para hacer tenerlo así más completo. ¿Qué está haciendo por aquí? Por favor, espere mientras se configura el kernel, todopoderoso kernel. Ya sabes que Anarchy Linux, anarquía, que sería traducido. Anarquía, yo no quiero tener ARS, yo soy muy anárquico instalado con instalador. Anarchy Linux, ¿qué iba a decir? Se me ha pasado. Ah, que hace una instalación online, en línea, para gente que no sepa inglés como yo. Y entonces te instala lo último del último. Es decir, tira de repositorios de AR y la última versión, evidentemente, es la que se baja, ¿no? Porque son las que están en los repositorios propios de AR. Y ya está. Es decir, cuando termine la instalación de Anarchy, igual que Antergos, vas a tener el último en el último y tienes que hacer un update. Bueno, la instalación se ha completado correctamente. ¿Qué desea hacer ahora? Pues ahora mismo me gustaría el cuarto año, ¿no? Pero vamos a terminar con el vídeo, ¿no? Vamos a... que está marcado reiniciar el sistema. Evidentemente vamos a picarle para que reinicie el sistema y ver nuestro fantástico escritorio que acabas de instalar en Anarchy Linux, ¿no? A ver cómo lo han dejado en esta nueva ISO. Le damos a OK para reiniciar el sistema y Anarchy se está VirtualBox 6.0. Y ahora Box Existing OS. Vamos a iniciar en el sistema que ya hemos instalado. Anarchy Linux. Luego ya esto, una vez si lo tenéis en VirtualBox, aquí se da la VirtualBox Web Additions para que se ponga pantalla completa. Por eso lo vamos a hacer ahora tan pequeñito por aquí. Mi contraseña de usuario. Ay. ¡Oh, qué maravilla de escritorio! Que se ve muy pequeñito. A ver si me deja meterle... Que no me va a dejar. Me va a meterle la... Desde la opción esta, da error, ¿no? Hay que metérsela manualmente. Uy, cómo ha sonado eso. Hay que metérsela manualmente. Bueno, en todo caso ya sería bajarse la ISO de la Watch Edition, descomprimir la ISO y ¿cómo se llama aquí? Y leche, iniciar el instalador .sh que viene dentro de la ISO de la Watch Edition. Así que siento mucho, no lo vamos a hacer para no alargar mucho el vídeo. Pero bueno, aquí tenéis el maravilloso XFCE con el menú, con todo, muy pequeñito, eso sí, por el tema de la VirtualBox. Y aquí tenéis a Tunar, que el otro día no me salía la palabra, ¿no? Acerca de Tunar 184, que me gusta a mí este. No descarto instalar Anarchy en un equipo, en mi equipo Lenovo, ¿eh? No descarto instalar Anarchy en mi equipo Lenovo, así que nada. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a dejarlo, nada más. Anarchy Linux, ISO 1.0.3 del día 6 de mayo, en su página web anarchylinux.org, ya sabéis, la forma rápida, humana, sensible, tengo fiesta, de tener Arch Linux para seres humanos. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo 308, si no te ha molestado este vídeo con esta oscuridad tan grandísima y un cuadradito de centro, dale me gusta. Comparte el vídeo con todos tus seres queridos y con los no queridos también. Y bueno, seguimos siguiendo aquí en mi canal de YouTube, Yoyo Fernández. Dale a la campanita, suscríbete, visítame en mi blog samuelsjoaquín.com, sígueme en Twitter, @yoyo308, en mi Instagram, en yoyo308, yo como Yoyo Fernández. Y bueno, nos seguimos viendo, escuchando y leyendo. ¡Buen fin de semana!